Bienvenidos a Tokyo Animation. Hoy vamos a cambiar un poquito el rubro y vamos a hablar de otra cosa interesante. Una película que está dando estragos en la sociedad por el detalle de los cambios drásticos que se tuvieron, ya tiene fecha de estreno. Vamos a ver cuál es. Bueno, para todos los que les interesan este tipo de películas que están adaptadas a los videojuegos y al ámbito del anime, tenemos una noticia muy interesante. Pokémon Detective Pikachu, la primera cinta de live action de esta saga, ya al parecer ya tiene fecha para poder exhibirse. Lo mejor es que falta muy poco tiempo para poder verla. Por medio de la cuenta oficial de la cinta en Twitter, se reveló que Pokémon Detective Pikachu debutará el 10 de mayo del 2019. Vamos a tomar en cuenta que se desconoce si solo es para Estados Unidos o es para algún lado del mundo. Realmente no se sabe si va a ser un estreno global, todavía no se ha especificado. Vamos a estar realmente pendientes de esto, ya que ahora se ha liberado un nuevo avance de la película Pokémon Detective Pikachu. Se trata de un video muy similar al anterior, pero vale la pena que lo podamos revisar y checar. Les dejo aquí abajo el link para que puedan visualizarlo y puedan checar el promo, pero a mí realmente no me llama mucho la atención. Pero si tú sí estás emocionado con Detective Pikachu, cuéntanoslo aquí abajo. Y por si no sabes, Pokémon Detective Pikachu es una cinta en la que veremos humanos y Pokémon que viven en unión, en lugar de que se lleve la historia por manera separada. Tim va a ser Justice Smith, un joven que está investigando la desaparición de su padre y del legendario detective llamado Harry Goodman. En su camino se encuentra Pikachu, que realmente le pusieron la voz de Ryan Reynolds. La verdad no le veo conjunción, pero pues bueno, un Pokémon con que se puede comunicar, que para determinar la demora es Pikachu. Al principio parece que va a ser un camino sin muchos peligros, pero conforme van avanzando, van teniendo detalles que van dándole personalidad a la película. Y si no sabes todavía quién va a hacer el doblaje de Pikachu para la versión latina, estamos viendo que va a ser el más y nada menos que Omar Chaparro, quien aseguró que va a ser la voz de Pikachu. Este se une al elenco que estaba conformado por Ryan Reynolds en inglés, la voz de Pikachu, Justin Smith, Tim Goodman, Kartik Nirwal, Lucy y Ken Watanabe, Detective Yoshida, entre otros. Esta no es la película de este actor, pero realmente va a dar la voz a Pikachu en Detective Pikachu, lo cual le va a dar un toque mexicano que realmente no sé qué tipo de toque mexicano le dará, pero bueno, será interesante ver la película. Ahora los fanáticos de Pikachu van a poder ver en pantalla grande a Pikachu con este personaje y con esta voz de Ryan Reynolds. Realmente, dinos si la estás esperando y vamos a seguir trayéndote noticias de todo el ámbito de los videojuegos. Está en Tokyo Animation y Tekka Gamer Pro. Saludos a todos.